Hola, Omar. Hola, ¿qué tal, corazón? Yo muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos luchando, ya sabes. Oye, esta noche son los premios Odeón, que premian a la música en español de la mano de la industria española, ya era hora, ¿no? Ya era hora que a la gente de la música urbana también se nos reconozca y podamos estar aquí con toda esta gente que es tan top y tan guay. Yo desde pequeño llevo escuchándoles, tanto como a Alejandro Sanz, Pablo Alborán, David de María, son referentes en la música y poder estar aquí nominados junto con ellos en los premios, la verdad que vaya rivales me han puesto, ¿eh? Anda que... Claro, porque esta noche no solo se premia el pop, también se premia... El que más lo peta. Exacto, claro. Como tú, la rubia nominada a mejor canción. Sí, la verdad que sí, casi 3 discos de platino ya. Vamos, es que es increíble, la verdad que no me lo creo. Muy contento, mi abuela, la pobre, está flipando. Me dice, hijo, eres el mejor. Y ya con eso, gozando yo. Hombre, tu abuela esta noche te estará viendo por la tele, ¿no? Ah, mi abuela tiene que estar, vamos. Están con mi abuelo así. Como ¿y señor Barnes? ¿Cuáles son tus próximas colaboraciones? Porque colaboración que saca, colaboración que lo peta. Pues sí, tengo algo que voy a sacar con Ñengo Flow. Estoy hablando también con la gente de Lil Pam. Tenemos varias cosillas, la verdad, para este 2020. Y bueno, pues vamos para encima, a ver qué tal. Oye, ¿y esas gafas que me lleva? Son Illuminatis, ¿sabes? Es para... Pues eso, me van a dar suerte para ganar hoy. Obviamente que, seguro. Vamos, la rubia seguro que gana, aunque como tú has dicho bien, tus rivales no te lo ponen nada la fácil. La verdad que malamente hoy, ¿eh? Hoy está la cosa jodida. Malamente. Igual tiene alguno sin querer un resbalón en el baño o algo. Bueno, esperemos que ninguno lo tenga después de decir. Sí, porque si no ya me lo veo con la ruina. Era broma, ¿eh?